Se afirma que los primeros pobladores de San Antero fueron negros y marrones, que huyeron de la construcción de las murallas de Cartagena y de las haciendas agropecuarias de los contornos. Se mezclaron con la raza indígena aborigen y de allí les viene su sentido de independencia, su amor al trabajo propio y su inconmensurable alegría por la vida. Si quisiéramos caracterizar el espíritu de este pueblo conformado por negros, mulatos y zambos, diríamos que han sabido conjugar el equilibrio entre el trabajo, la alegría y la muerte. En San Antero no hay tiempo para la pereza o la amargura ni en el camposanto. Por eso, tal vez en el mundo, es el único pueblo que ha erigido al asno, su compañero de labores, en un símbolo de su trabajo. Con su carácter festivo, siempre dispuesto a encontrar el lado jocoso a lo más trágico, los sananteranos convirtieron en jolgorio lo que un cura párroco pretendió enrostrarles por su aparente falta de religiosidad. Esto hace más de medio siglo. Un sábado de gloria, el sacerdote organizó una peregrinación de los seguidores de Judas Iscariote. Y nada más apropiado que llevar en procesión a todos los asnos del pueblo a presenciar el ahorcamiento y la quema del apóstol traidor. Desde entonces, cada día con más fuerza, en San Antero se celebra la fiesta de los burros. Pero también, cada día cobra más entusiasmo, en la medida en que con ello se hace un reconocimiento al asno como compañero inseparable en sus más duras tareas. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.